¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Rally Show. Nosotros apostados aquí en el Parque de Asistencia de la ciudad de Cruz del Eje para una nueva fecha del Rally Cordobés. Como siempre, todo lo vivís aquí en Rally Show. Antes de la competencia, conversamos con algunos de los protagonistas que nos comentaban cómo era este duro rally de Cruz del Eje. Esto nos decían. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, esta noche empezamos con un super especial muy lindo en asfalto, como el año pasado, para que la gente lo disfrute. Mañana empezamos el día domingo con dos prime bastante técnicos, bastante duros. Hay que tratar de salir de esos dos prime y llegar sano a la costanera para que pueda la gente de Cruz del Eje pueda disfrutar de los autos dando espectáculo. Y bueno, trataremos de terminar en lo más alto de la categoría y ver si cómo andamos en la general, ya que lo tenemos al amigo Dávila ahí que me viene apostando para ganarme siempre. Soy Mauro Cravero de la clase A1 y bueno, contarle un poco de la carrera de Cruz del Eje. Arrancamos esta noche con un super prime de 1,5 km en asfalto. Y bueno, mañana realmente la carrera va a ser dura. Tenemos dos prime, uno de 17,5, otro de 18,5. Son bastante técnicos, una carrera que hay que salir a correrla, yo creo que a un buen ritmo, pero no tan rápida. Y bueno, tratar de obviamente llegar al final, de seguir sumando puntos por el campeonato. Ya que venimos peleando la punta del campeonato, así que tratar de seguir sumando y descontando para llegar a fin de año por la lucha. Mi nombre es Tomás Álvarez, soy competidor de la categoría N1. Corremos con Sebastián Torres en un Fiat Palio. Esta noche arrancamos el Super Especial Nocturno y bueno, venimos con el principal objetivo a sumar kilómetros y conseguir experiencia para seguir en esta competencia. Hola, mi nombre es Miguel Fontana de la categoría N2. El rally es bastante duro. Comenzamos la etapa de hoy con Super Especial. Muy cortito, 1 km por la zona del centro de Cruz del Eje. Y bueno, el verdadero rally esta mañana con dos tramos de casi 20 kilómetros. La verdad, el primero muy duro, se lavaron mucho los pisos, están muy complicados, así que hay que salir fuerte por el medio y pensando un poco para no traer el auto en una bolsa. Después hacemos un prime corto en la costanera y volvemos a Asistencia y bueno, hacemos nuevamente esos tres tramos. Realmente va a ser un rally muy duro. Hola, sí, soy Maxi Tejedor de la categoría N7. Esta noche empezamos con un super especial y mañana tenemos unos caminos muy duros, pero bueno, calculo cómo terminar en el prime de la costanera con muchísima gente. A seguir sumando kilómetros y aprender. Espero que el auto me siga acompañando. Y bueno, a seguir aprendiendo. Mientras compartimos imágenes de Cruz del Eje, lo mejor se viene después de la pausa. Ya volvemos. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Segundo bloque aquí en Rally Show para seguir mostrándoles las mejores imágenes de una nueva fecha del Rally Cordobés en la Cuenca del Sol. El Rally Cordobés visitó la ciudad de Cruz del Eje para disputar la quinta fecha de este año 2017. 69 máquinas fueron de la partida para este rally denominado Día del Amigo. Queremos agradecer a Helio Murgia y a todos los que colaboraron con este rally porque siempre tienen presente a la prensa, porque entienden lo que es la difusión en cada uno de los canales de la ciudad de Córdoba. Empezamos a clasificar lo que sucedió con las 69 máquinas en unos tramos
muy difíciles, como es característico de la zona de la Cuenca del Sol. En la categoría Maxi Rally se llevó la victoria Ariel Nicolás junto a Matías Ramos en la segunda posición. Como dijimos, organizador, y se dio el lujo de correr con un auto Maxi Rally del equipo de Daniel Salvano. Hablamos de Helio Murgia junto a Hugo Ventura. En la categoría N4, nuevamente victoria para Pablo El Lechón Dávila junto al Saca García. La segunda posición para el de Río Tercero, Eduardo Bocio. Pasamos ahora a la categoría A1, donde volvió a la victoria. No tuvo buena fortuna en Jesús María, pero aquí se le dio todo redondito para Alejandro Panchelo junto al Miki Recal. La segunda posición, a pesar de no hacer un buen super especial el sábado por la noche con una rotura de neumático, pudo escalar posiciones. Segundo lugar para Rubén Montoro a 1 minuto 7 segundos 3 décimas. La tercera colocación completando el podio fue para Mauro Cravero junto a Manuel Prieto. Más atrás se ubicaron Gabriel Saninetti, Hernán del Rey, José Fisogni y Juan Grillo. Ahora hablamos de la categoría N1, segunda victoria consecutiva para Emanuel Ceballos junto a Marco Gurevich en una muy buena presentación y nuevamente, como dijimos, consiguiendo grandes puntos. La segunda posición para uno que regresaba, el de Río Tercero, Gabriel Laparte junto a su hijo Tomás. Completó el clasificador, el de La Rioja, Nicolás de la Vega. Más atrás se ubicaron José Laparte, Esteban Ibáñez, Darío Valari, Walter Genaro, Gonzalo Gioda, Nicolás Brech, Emiliano Afara, Flavio Fernández y Tomás Álvarez. Ahora clasificamos la categoría N2. No se le pudo dar en su casa, en Jesús María, pero aquí hizo todo bien para llevarse la victoria. Nos referimos a Diego Grión junto a David Cardoso. Segunda posición para el doctor Marcos Massiti. Y completó el podio el Volkswagen Gol de Miguel Fontana. Más atrás se ubicaron Gerardo Ceruti, Jorge Céspedes, el Willy Marín, Bruno Gavani, Cristian Garibaldi, José Balbo y Marcos D'Antona. Clasificamos la N7. Gran victoria para un piloto que viene en franco ascenso. Primera posición para el Manu Torras junto a Juan Salgado Nach. Segunda posición para quien fue el ganador en la fecha anterior en Jesús María, Alejandro Chicho Tejedor. Y la tercera posición para uno que retornaba después de mucho tiempo. Nos referimos a Damián Ibarra. En la categoría UTV sin turbo, la victoria fue para Alexis Genovese. Segunda posición para Damilano Herrera. Y tercero para otro villamarense, Germán Garfrascoli. Por último, en la categoría UTV Turbo, la victoria fue para Ramiro Giraudo y la segunda posición para Diego Pereira. La próxima semana estaremos con el tradicional segmento de Rally Show, el clase por clase de esta quinta fecha del Rally Cordobés en Cruz del Eje.
Para finalizar el programa, revivimos las mejores imágenes del 2016 en Finlandia, lo que se viene el próximo fin de semana. La promo, 200, commander qui tout droit. Punto final para este programa de Rally Show con el Rally Cordobés. Sin antes invitarlos a que todos los jueves de 22 a 23, Rally Show Radio por Radio Impacto 99.3, la deportiva de Córdoba. Muchas gracias y hasta la próxima semana.